Los orígenes de la inteligencia artificial son tan antiguos como la curiosidad humana por conocerse y al mismo tiempo imitar sus comportamientos artificialmente. Uno de los ejemplos más notables es el robot de Leonardo da Vinci, quien alrededor de 1495 diseñó un autómata capaz de copiar ciertos movimientos del cuerpo humano. No se sabe si llegó a construirlo, pero sus diseños perduraron y ahora se ha podido recrear su mecanismo y se comprobó que la propuesta de Da Vinci era sumamente acertada. Considerado como uno de los primeros robots de la historia, paradójicamente no se trató de la emulación de un humano, sino de un pato. Creado en el siglo XVI por el francés Jacques de Vaucanson, el pato autómata podía hacer diferentes actividades como batir las alas, tomar agua o comer granos. Otro intento muy curioso es el ajedrecista turco. Esta simulación de un autómata fue presentado en 1769 por el húngaro Wolfgang von Kempelen. Un muñeco tocado con un turbante sobre una cabina de madera con mecanismos de relojería. Sus movimientos eran bastante precisos. Inclusive podía mover con facilidad las piezas sobre el tablero. Si bien era atractivo a la vista de la audiencia presente, el jugador de ajedrez turco escondía tramposamente en esa caja a un maestro jugador, por lo que ganaba la mayoría de las partidas. Durante los años de 1940, se empieza a hablar de computadoras. Y mucho del trabajo que se desarrollaba alrededor de estas era teórico. Uno de los grandes pensadores en esta época fue el británico Alan Turing, considerado por muchos como el padre de las ciencias computacionales. Turing es conocido por su trabajo en descifrar el código Enigma, usado por los nazis para encriptar sus comunicaciones. Hay quienes consideran que su trabajo fue un factor fundamental para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. El legado de Turing sigue siendo muy importante para el desarrollo de las ciencias computacionales en general y, en particular, la inteligencia artificial. Con el surgimiento de las computadoras, un grupo de científicos se reúne en 1956 en la Universidad Norteamericana de Dartmouth College para analizar las capacidades de estas máquinas de reciente creación, así como sus alcances en el estudio y comprensión de los procesos de pensamiento y razonamiento humanos. Ahí surge una nueva disciplina denominada desde entonces inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina de investigación científica y tecnológica que tiene por objetivo modelar los procesos de la mente a través de sistemas computacionales. Pero la computadora en sí es una máquina que simplemente, de manera completamente mecánica, transforma la información de entrada, probablemente con informaciones contenidas en el dispositivo, en información de salida. Y dicen, bueno, parece que el cerebro hace exactamente eso. O sea, el cerebro recibe información del mundo, información sensorial, y luego, pues quién sabe qué hace, pero acaba ejecutando cosas sobre el mundo, entregando un resultado. Por ejemplo, una cosa muy fácil de ver es que cuando nosotros guardamos información en una computadora, la recuperamos exactamente igual como la guardamos. Las memorias de cómputos son como cajoneras. Abro un cajón, pongo un libro, lo guardo, abro otro cajón, pongo otro libro, lo guardo. Y cuando yo abro el cajón, saco el libro tal como lo guardé. Y la memoria humana no es así. La memoria humana, cuando yo recuerdo algo, de alguna manera ese recuerdo queda completamente abstraído en mi mente, y cuando yo recuerdo, lo reconstruyo de alguna forma. Y ese recuerdo, cuando lo reconstruyo, no lo reconstruyo exactamente igual como fue guardado. No es una imagen fotográfica, sino realmente hay un proceso sintético en la producción del recuerdo. Y entonces, por eso puedo asociar información de diferentes recuerdos en mi mente y utilizarlos en el proceso de la conversación, en el proceso del razonamiento. Lo que nos hace falta es eso que llamamos mente, o eso que llamamos pensamientos.
¿Cómo los encontramos en el lado artificial? Pues son los programas. Si ponemos toda la información de Wikipedia en una máquina, pues eso no es un cerebro, no es inteligente. ¿Qué nos hace falta? Pues eso, que maneje esa información. Entonces, la inteligencia artificial se dedicó durante muchos años a buscar precisamente este programa, este gran manejador de información, y que nos dé un resultado que es lo que queremos. Cabe resaltar la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿no?, que se lleva a cabo. O sea, las ciencias cognitivas, la robótica, o lo que antes era la inteligencia artificial, que ahora pues unos laboratorios le llaman nueva inteligencia artificial, algunos otros robótica cognitiva, robótica del desarrollo. La nueva inteligencia artificial forma parte de lo que ahora se conoce como ciencias cognitivas. Un conjunto de disciplinas que tiene como objeto de estudio al cerebro y la cognición. Todas estas áreas, junto con otras como la psicología cognitiva, neurociencias, filosofía de la mente, lingüística cognitiva, sistemas dinámicos, todas estas ciencias que tienen en común el estudio del cerebro para poder avanzar en esa búsqueda de comprender un poco más cómo es que funciona nuestro cerebro, cómo es que somos lo que somos, ¿no? ¿Cómo es que somos capaces de hacer lo que hacemos? La psicología cognitiva es una rama de la psicología que estudia, ahora sí, que los procesos cognitivos. ¿Y qué son los procesos cognitivos? Para entenderlos, primero tendría que definir qué es cognición. Cognición, la palabra cognición viene de conocer, o sea, cómo conocemos el mundo, de qué forma conocemos el mundo. Entonces, los procesos cognitivos se relacionan con la memoria, la percepción, el aprendizaje y todo tipo de conducta. Hay muchas vertientes en donde se puede aplicar la psicología cognitiva en la robótica. La robótica es una palabra muy, muy amplia que tiene muchas connotaciones en diferentes versiones tecnológicas, literarias, etcétera. Pero en el sentido más tecnológico-científico, pues la robótica es la creación de mecanismos que realizan funciones que de alguna manera nosotros los atribuimos a los seres humanos o probablemente a otras especies biológicas. Esto tiene mucho que ver con lo de robótica cognitiva y robótica tradicional. En robótica tradicional, normalmente lo que se hace es utilizar modelos matemáticos para hacer que los robots hagan los movimientos ya predefinidos y prediseñados, de tal suerte que este puede después ejecutar la tarea de manera repetitiva, sin tomar decisiones complejas, en un ambiente sumamente controlado. Para que la máquina pueda procesar la información de los sensores, tenemos algoritmos. Con estos algoritmos, normalmente de forma computacional, se puede integrar toda la información. Después, esa información tiene que mandarse a los actuadores de la máquina, por ejemplo, si camina o si es un robot o un dron. Y esos actuadores de la máquina llevan controladores de bajo nivel y son los que hacemos nosotros, para que en un conjunto hagan la tarea que debe realizar la máquina. El antecedente más importante, pues, son los robots industriales con los que hacen los coches, por ejemplo, los que vemos en la línea de producción. Está especificado qué es lo que tienen que hacer y el mecanismo físico simplemente repite esa acción. No pasa nada en el entorno que no esté previsto, de tal manera que su proceso es completamente mecánico. A mediados de la década de 1980, comenzaron a surgir dudas y nuevas preguntas acerca de la forma de pensar del cerebro y las máquinas. En esa época, la investigación estaba centrada en lo que se conoce como procesos cognitivos de alto nivel, tales como la resolución de problemas, toma de decisiones, lenguaje y todos aquellos procesos que pareciera nos hacen diferentes a las demás especies. Sin embargo, nadie se había preguntado cómo podemos distinguir un fruto verde de un fruto rojo. ¿Cómo podemos caminar por el bosque sin tropezar? Lo que se consideraba como actividades triviales, sencillas, resultaron ser las más difíciles de modelar e implementar usando máquinas. Nos tardamos como especie muchísimo más en tener las habilidades para caminar en dos pies que para desarrollar pantallas táctiles, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque ya había una infraestructura cognitiva antes, ¿no?, que se tardó millones de años en formarse. Entonces, ¿por qué tratar de estudiar una máquina que juegue ajedrez cuando no sabemos hacer una máquina que camine sin caerse, ¿no? Eso es mucho más difícil
Entonces, a lo mejor nuestros esfuerzos deberían estar encaminados en esa dirección. Ahora la investigación en inteligencia artificial está centrada en tratar de entender cómo es que surgen los procesos cognitivos de bajo nivel. La idea principal es que estos surgen cuando los agentes interactúan con el medio ambiente en el que se desarrollan. La gente como que tradicionalmente tiene claro de que los sentidos son la vista, el olfato, el oído, el tacto, ¿no? Estas serían exteroceptivas. ¿Y por qué exteroceptivas? Porque se refieren a que están afuera, que vienen del mundo, del exterior. Sin embargo, también tenemos información sensorial interoceptiva y propioceptiva. La propioceptiva es toda la información que se relaciona con la posición de nuestro cuerpo, de nuestras articulaciones, de los músculos y la fuerza que tenemos que aplicar en ellos para generar cierta acción. La interoceptiva es las emociones, ¿no? Es el clásico sentimiento de mariposas en el estómago y demás. Eso es información interoceptiva que viene desde dentro, ¿no? Es sentir hambre, sed, nervios, ansiedad. Todo eso es información interoceptiva. ¿Y qué hacemos con eso, no? Todo esto se integra, se hacen asociaciones de todas estas modalidades y eso es lo que realmente integra la percepción. Los niños aprenden cuando interactúan con su mundo, ¿no? Todos nosotros que hemos estado cerca de bebés, ¿no? Lo que hace es estar tratando de tocar lo que está a su alrededor. Agarrar algo y no solamente agarrarlo, sino verlo, ¿no? Entonces nosotros decimos, está haciendo esas asociaciones. Mi mano está en tal lugar. Aparte la veo, ¿no? Y veo que está agarrando algo. Y si tengo mucha suerte, lo jalo y lo chupo. Y entonces hago todo un ciclo, toda una le llamamos nosotros un esquema sensorimotriz de ese suceso, ¿no? De ese evento. Actualmente estamos en intentar aplicar esta teoría del procesamiento predictivo en la robótica, cómo este conjunto de información sensorial, tanto exteroceptiva, propioceptiva e interoceptiva, es un cúmulo de predicciones que permite al robot poder interactuar con el mundo de forma eficiente. Utilizar estas máquinas, utilizar estos, por lo general, humanoides, para tratar de emular tanto el desarrollo de los humanos, todas las habilidades que podemos tener cuando somos pequeños, hasta pues, cómo se van desarrollando procesos de alto nivel. La inteligencia, entre comillas, de un robot, pues depende de qué tan entornos tan variables puede conocer e interactuar de manera coherente y efectiva. Para que una máquina sea inteligente, necesitamos que sea capaz de interactuar con nosotros. Y la máquina va a ser capaz de interactuar con nosotros en medida del número de sensores que tenga. Los sensores básicos son visión, sensores de sonido, de orientación. Y entre mayor número de sensores, tendremos más interacción con el ambiente. Si la máquina puede sentir, por ejemplo, nuestra presencia, sabe que estamos ahí. Si ahora puede ver nuestro rostro y puede, de alguna forma, determinar nuestro estado de ánimo, pues la máquina ya tiene más información. Y así, si le vamos poniendo más sensores a la máquina, y ya va conociendo más del entorno y puede interactuar de una mejor forma con nosotros. Implica que un robot, ¿no?, poco a poco vaya teniendo experiencias de su cuerpo en el entorno y que vaya haciendo asociaciones multisensoriales para ir aprendiendo sobre la relación de la posición de su mano con la posición de su mirada, ¿no? Ir haciendo asociaciones de cuando yo muevo el brazo, entonces el mundo cambia de esta u otra forma, ¿no? Y mediante esa construcción de estas relaciones y de la percepción de lo que pasa en el mundo, es con lo que el robot construye su conocimiento, y ese conocimiento es el que utiliza el robot después para ejecutar sus tareas en el ambiente, ¿no? De manera exitosa y de manera coherente. Actualmente, en los laboratorios de inteligencia artificial se utilizan robots con diferentes grados de complejidad para ser usados como plataformas de investigación. Mediante su uso,
se exploran los alcances y posibles aplicaciones de los descubrimientos de las demás ciencias cognitivas. Al mismo tiempo, los robots ayudan a generar nuevas hipótesis y teorías acerca de la cognición y el desarrollo humano. Una de las partes que ha sido muy interesante, que se ha desarrollado últimamente también, esto es como un poco más moderno, los últimos 10, 15 años, es la robótica evolutiva. La robótica evolutiva trata de tomar pues, las ideas principales, los conceptos más importantes de la evolución biológica para el desarrollo de robots, a tratar de imitar tal cual, inspirados en el desarrollo ontogenético de los humanos, cómo van dándose los procesos de aprendizaje. La robótica evolutiva lo que trata de hacer es separar al diseñador del robot, del algoritmo, del proceso de creación. El ejemplo más trivial es yo quiero que haya un robot que evada obstáculos. Entonces yo lo puedo diseñar, yo lo puedo programar, relativamente sencillo, para que camine y no choque. Pero si yo lo que quiero es que sea una cosa más natural, lo que hago es someterlo a un proceso evolutivo en donde solitos van a ir sobreviviendo los robots que no choquen. Ven obstáculos, asocian esa visión de los obstáculos con cuestiones motrices, ¿no? Le di 10 vueltas a la rueda y con cuestiones táctiles, ¿no? Ah, pues ya choqué. Entonces, pues camino, choco, veo y formo un conocimiento del mundo que me rodea. O sea, al final vamos a tener robots que no chocan, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que se conoce como robótica evolutiva, así a grandes rasgos. En años recientes, México se ha posicionado como un país líder en robótica. Nuestros jóvenes han participado en diversos certámenes internacionales, logrando posicionarse en los primeros lugares. Estos triunfos hablan de un prometedor futuro para estas nuevas generaciones. Este es el robot que usa una especie de garra. Aquí tiene unas gomitas, y nada más baja la garra así y lo absorbe. Y aquí se van apilando hasta que junte los 5 cubos. En lugar de absorber los cubos, este lo agarra como... Con un mecanismo. Ajá, como una garra. Y lo guarda en este compartimento de aquí. Lo programamos con un software que es el DB3 de Lego. Ocupamos bloques que contienen ciertas partes del código y entonces vas juntando los bloques para crear algo, ¿no? Simulaba más o menos una búsqueda del tesoro. Este plano era como un ambiente desconocido y el robot era como un robot explorador que tenía que recuperar los tesoros o que en este caso son los bloques de colores. Entonces, cada uno tenía diferentes mecanismos para cargarlos y regresarlos seguros a la base. No solo era construir un mecanismo que agarrara cubitos y los echara atrás, ¿no? Había coordenadas y había cubos en las diferentes partes de la pista. Tenía que ir leyendo las coordenadas e ir encontrando los cubos conforme estuvieran en una cadena. Pero los que no tiene que tomar pueden estar como obstáculo en cualquiera, entonces el robot tiene que evitarlos, porque si los agarrabas te quitaban la mitad del puntaje que podías ganar. Entonces esos no revelaban su ubicación, podían estar en cualquier lugar. Entonces los robots tenían que ser altos para que los pudieran saltar sin ningún problema. Lo programamos para que decida, pero él mismo lee las coordenadas con este sensor, que está aquí, lee las coordenadas y lee el color de los cubos. Los seres humanos tenemos miles de capacidades que son muchísimo más complejas, ¿no?, que lo que ahora se ha podido modelar. ¿Cuál es la perspectiva de los robots en el futuro? Es básicamente pues, que sean capaces de hacer acciones de manera exitosa en ambientes no controlados y que puedan servir como apoyo para diferentes tareas que ahora realizan los humanos. Por ejemplo, en cuestiones médicas también, ¿no? O sea, hacer un robot pequeño que pudiera entrar y reparar lo que tenemos mal es algo que sería un gran avance, ¿no? La inteligencia artificial tiene un impacto social tremendo, tal vez no directamente, pero sí indirectamente. Muchos de los productos computacionales con los que estamos acostumbrados ya hoy en día son parte de la vida cotidiana, que ya no se consideran inteligencia artificial, originalmente surgieron de pensamiento de inteligencia artificial. Y yo creo que hoy en día nadie puede negar que la computación junto con las comunicaciones son realmente las tecnologías que están cambiando la forma de vida de la gente. Pero la inteligencia, como yo lo veo,
va a seguir de una manera diferente a la inteligencia que nosotros pensamos local a los seres humanos. Más bien lo que vamos a tener va a ser muchos tipos de dispositivos que van a estar ubicuos, van a estar en las casas, en los coches, en las fábricas, en las oficinas, en los cafés, etcétera, que van a ser diseñados para hacer cosas muy específicas y los que sí, vamos a poder hablar con ellos, van a poder vernos, van a contestar, etcétera, y van a estar llenos en todos lados y nos van a dar la impresión de que hay una inteligencia colectiva, aunque sean inteligencias locales que estén haciendo el efecto global de inteligencia colectiva. Bueno, vamos a hacer robots que sean más interesantes. Podemos hacer robots que sean más coherentes. Podemos hacer robots que nos faciliten más la interacción, ¿no? La interacción máquina-hombre. Pero sí va a haber mucha tecnología que vamos a percibir muy inteligente en este sentido, entre comillas, pero va a ser diferente a la inteligencia que se muestra en la ciencia ficción y ese imaginario colectivo. Los misterios de los procesos de pensamiento, de la memoria, del lenguaje, de la conducta emocional, incluso de la capacidad de moverse como entrenamos los seres humanos con la fineza y la agilidad de nuestros movimientos y los demás seres biológicos, son cosas que son un reto para la ciencia y la tecnología muy, muy grande y que no está para resolverse de aquí para mañana. ¿Quién sabe si el mecanismo que surja sea como el que estamos imaginando en las películas? Puede que sea algo muy diferente. Inteligente, sí, pero en un sentido diferente de la inteligencia humana. Aunque existen descubrimientos y robots muy impresionantes, estamos lejos de una inteligencia a nivel humano. Sin embargo, los avances actuales en áreas como las neurociencias están abriendo el camino. Un agente artificial, robot o humanoide, tendrá que ser un ente capaz de sobrevivir en un entorno con el que pueda interactuar y modificar. Ese sería el primer nivel de inteligencia. Como todas las ciencias, la inteligencia artificial ha tenido muchos cambios de dirección en sus investigaciones. En la actualidad, la robótica cognitiva y del desarrollo nos ayuda a comprender de una manera diferente los procesos que nos llevan a ser lo que somos. Seres capaces de percibir, interactuar y modificar nuestro entorno en la búsqueda de un mejor futuro.